¿Qué tal? Bienvenidos a una edición del Catecismo de la Iglesia Católica en el programa Esta es Nuestra Fe. Como siempre, hacemos una reflexión en el tiempo que estamos celebrando, el tiempo de Adviento, y la figura predominante en este momento es la figura de María, que no se detiene en una primera comprensión artificial de lo que sucede en la vida, que sabe mirar lo profundo, se deja interrogar por los acontecimientos, los procesa, lo discierne y adquiere aquella comprensión que solo la fe puede garantizar. Y la humildad profunda de la fe obediente de la Virgen, que acoge dentro de sí incluso aquello que no comprende de la lección de Dios, dejando que el Señor abra su mente y su corazón. Por eso aquella frase del Evangelio de Lucas que nos dice: feliz de ti por haber creído, que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Bien, vamos a hacer entonces una reflexión y un resumen del encuentro que tuvimos en el anterior programa sobre la liturgia eucarística, y que hablábamos en la parte de la epíclesis. Recordemos que es la invocación que se eleva a Dios para que envíe su Espíritu Santo y transforme las cosas o las personas, y viene del griego epikaleo, llamar sobre, es decir, invocar. En la plegaria eucarística de la misa hay dos epíclesis, recordemos la que habíamos anunciado anteriormente, y es la que el sacerdote pronuncia sobre los dones del pan y el vino con las manos extendidas, diciendo, por ejemplo: santifica estos dones con la efusión del Espíritu Santo, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Es la epíclesis consecratoria, y otras plegarias piden que el Espíritu haga, bendiga, santifique, transforme el pan y el vino. Y lo que dice el sacerdote en la misma plegaria después del memorial y la ofrenda, pidiendo a Dios que de nuevo envíe su Espíritu, y esta vez sobre la comunidad que va a participar de la Eucaristía, para que también ella se transforme o vaya construyéndose en el cuerpo. Te pedimos que el Espíritu Santo consagre en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Es la epíclesis de comunión, que en otras plegarias pide que formemos un solo cuerpo y un solo espíritu. Derrama sobre nosotros el Espíritu, fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Bien, con esto nosotros recordamos un poco esta parte de la liturgia eucarística que nos hace vivir la presencia del Señor que está con nosotros en la Eucaristía. Hoy vamos a tratar de profundizar sobre la liturgia de la palabra y el número 1349 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento y las memorias de los apóstoles. Y menciona sus cartas y los evangelios. Después, la homilía, que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios y ponerla en práctica, no solamente la escucha, sino que también ejerce su operatividad, su efectividad en la vida de los cristianos. Y viene luego las intercesiones por todos los hombres según la palabra del apóstol. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. El Catecismo de la Iglesia Católica retoma 1 de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 2. Bien, con esto nos vamos a introducir un poco en esta parte tan importante como es la liturgia de la palabra, que se sigue a los ritos iniciales de la Eucaristía. Y una vez que Dios
nos ha reunido y hemos constituido en Asamblea Santa, pueblo de Dios, estamos dispuestos para escuchar el mensaje divino. Qué interesante que en este momento todos nuestros sentidos están en esa disposición y el oído se convierte entonces en un espacio teológico en la cual se dispone a la escucha de la palabra que va a transformar nuestro corazón y toda nuestra vida. El Señor va a acontecer en este momento a través de la escucha de la palabra. La liturgia de la palabra se compone de lecturas de la Sagrada Biblia, cantos, meditación silenciosa para que esta pueda ser asimilada, la homilía, la proclamación de la fe y la oración universal. En este momento hay una participación completa de la asamblea. Todas las personas que estamos en la asamblea, en la misa, en la Eucaristía, estamos atentos a lo que en este momento va a acontecer. Y la proclamación de la palabra se remonta a la historia del pueblo de Israel, que durante varios siglos las leyes, las costumbres, la alianza y las promesas de Dios a su pueblo, así como las tradiciones, se fueron pasando oralmente de generación en generación. Y con el destierro y la crisis de valores, los israelitas percibieron la necesidad de poner por escrito todas las tradiciones. Y es hasta el siglo VI a.C. cuando surgió la experiencia de la sinagoga, en la cual el pueblo se reunía, escuchaba la palabra de Dios, haciendo de ella, de la palabra escrita y proclamada, una palabra viva. Y esa costumbre de las reuniones sinagogales fue transmitida en las primeras comunidades cristianas, que bien lo podemos nosotros cotejar en los libros de los Hechos de los Apóstoles. Y continúan hasta ahora en nuestras celebraciones litúrgicas, aunque bajo otro esquema. Lo que no ha cambiado es que en cada lectura Dios habla a su pueblo. Como se dice, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, nos dice el libro de los Hebreos, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. El Concilio Vaticano II pidió que se abrieran los tesoros de la Sagrada Escritura para el enriquecimiento espiritual del pueblo cristiano. Y la Iglesia eligió los libros del Antiguo Testamento para que fueran proclamados en un primer momento. Aquí nosotros tenemos el esquema de la primera lectura para tener un encuentro con fragmentos de la ley mosaica, episodios de la historia de Israel, de los libros proféticos o de algunas frases de la sabiduría del pueblo elegido. Y todos ellos nos hablan del Mesías que los profetas esperaban. Después tenemos el Salmo. Sigue la proclamación de los escritos de los apóstoles, que en el esquema de la liturgia de la palabra es la segunda lectura. Es decir, los primeros testigos de Cristo, y con el título de epístola se designan las cartas que los apóstoles dirigen a las primeras comunidades cristianas que se formaron a través de ellas, les exhortan, enseñan, amonestan y dirigen para que no se pierda la fe que les has transmitido. Toda esta profundidad que hay de historia, de tradiciones, se culmina con la revelación en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros los cristianos nos sentimos tan cercanos a la antigua alianza? Y ahora con esta nueva alianza, al estudiar o al leer o al escuchar la palabra de Dios que se hace vida en nuestra vida, y no solamente de manera personal, sino también en nuestras comunidades cristianas. La segunda lectura, que es una exhortación a las comunidades, está o sigue siendo vigente
para las comunidades eclesiales hoy día. Se hace vida en estas comunidades eclesiales cuando nos reunimos para escuchar la palabra de Dios. Es una palabra siempre nueva que nos transmite, que nos da un mensaje. Pero, ¿para qué necesitamos la liturgia de la palabra? El alimento de la palabra de Dios tomado de la Biblia nutre la fe. Esta es una primera característica. Nutre la fe de los cristianos y prepara el corazón para que luego asimile el cuerpo y la sangre del Señor. Las dos mesas, la liturgia de la palabra que Dios nos ofrece, se complementan en un solo sacramento: la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística. Y en la liturgia de la palabra, el pueblo de Dios escucha con atención las lecturas de la Biblia que previamente han sido preparadas, tal como que si fueran una carta escrita por Dios para cada uno de nosotros. Fijémonos bien que en la asamblea estamos todos reunidos, sin embargo, hay un mensaje distinto que parte según la experiencia particular de cada uno de los que estamos viviendo la Eucaristía. El número de lecturas varía de acuerdo al día y tenemos dos lecturas en los días de la semana, tres lecturas los domingos y en las celebraciones especiales de la Vigilia Pascual o Pentecostés. La actitud correcta de cada uno de los cristianos que escuchamos la palabra de Dios debería ser aquella misma de Samuel, que dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Nos disponemos en ese momento, entonces, tomando las palabras del profeta: habla, Señor, que tu siervo escucha, a una disposición de la transformación de nuestras vidas a través de la palabra. Y al término de la proclamación, que no lectura propiamente dicha, los cristianos unidos en asamblea respondemos: te alabamos, Señor, dando realmente gracias a Dios que quiso de nuevo hablar a su pueblo con palabras de amor. Ya no digamos el salmo, que es un elemento bellísimo de la liturgia de la palabra, que se conoce como responsorial o gradual. Es una oración que fue escrita para cantarse y tiene por base el libro de los Salmos, que contiene 150 poesías cuyo autor es el pueblo de Israel y en su conjunto, y que constituyen un legado para el pueblo cristiano. La lectura de los Salmos es la lectura del pueblo orante, del pueblo de Israel, y nosotros también hacemos comunión con ese pueblo orante. Existen varias formas de proclamarlo. El salmista o un lector proclama los versículos del Salmo y la asamblea responde la antífona prevista en el leccionario, que es el libro litúrgico en varios volúmenes, clasificado según los ciclos de la liturgia. El salmista canta la antífona y proclama el salmo, a la que la asamblea responde recitando de memoria la antífona, intercalándola entre los versículos. El salmista canta la antífona y la asamblea la repite. Luego el salmista canta todo el salmo, canta nuevamente la antífona y la asamblea responde repitiéndola. Y es que no es simplemente una participación pasiva de la asamblea. Para esto nosotros debemos de estar atentos en ese momento con respecto a lo que vamos repitiendo, porque en ese momento estamos siendo orantes, estamos comulgando, estamos respondiendo a la palabra, estamos dándole una respuesta a la palabra de Dios. Y en los salmos encontramos una manera de aprender a orar a través de la alabanza y la petición a Dios. En la celebración de la liturgia del salmo, esa es la respuesta, la primera lectura, es como si Dios nos diera sus propias palabras para responderle. Bien, escuchemos un canto
para que meditemos sobre estos momentos en los cuales el Señor se hace presente a través de su palabra y que nosotros estemos también dispuestos a escucharles para hacerlo vida en nuestras vidas. Continuamos con la segunda parte de la reflexión que nos llama a la aclamación y proclamación del Evangelio. Y antes de la proclamación del Evangelio se canta o se repite la aclamación o el aleluya. Y esta palabra hebrea que significa que viva Dios, hay que darle gracias y alabarlo. Era usada por el pueblo hebreo como una verdadera oración en los salmos y en la celebración de la Pascua. Y en los primeros siglos de la iglesia se cantaba el aleluya para celebrar a Cristo resucitado. Actualmente cantamos el aleluya todos los domingos, excepto en tiempo de la cuaresma. La proclamación del evangelio, es decir, la buena nueva, debe ser el momento de mayor gozo en la liturgia de la palabra. Pues las dos anteriores y el salmo nos han preparado para escuchar al mismo Cristo hablando a su pueblo. Y cada domingo, con la lectura de un párrafo de algunos de los evangelios, conocemos más a Cristo, el Señor que se revela, que comunica su amor a los hombres, nos comunica su misericordia. Y le oímos. Escuchamos de pie en señal de respeto, pues es el pensamiento y la palabra misma de Cristo la que podemos escuchar. Los libros de los evangelios son cuatro y corresponden a los que pusieron por escrito los apóstoles San Mateo, San Juan,
además de San Lucas, compañero de San Pablo, y Marcos, discípulo de Pedro. Todas estas lecturas, lo mismo que el Salmo responsorial, se hacen desde el ambón, la mesa de la palabra de Dios, y cuando se leen las Sagradas Escrituras en la iglesia, Dios mismo habla a su pueblo. Le sigue la homilía, Concilio Vaticano II y la renovación de la iglesia precisan lo que debe ser, pues, la homilía, una conversación familiar por la que el pastor de almas alimenta a su rebaño y le ayuda a aplicar en las circunstancias concretas de la existencia el mensaje del Evangelio. La homilía debe revelarnos la voluntad de Dios expresada en la palabra, y debe ayudar a tomar conciencia de ella, explicando, anunciando, exhortando, animando a la comunidad que se reúne, pero siempre aplicando el mensaje revelado a la vida diaria. En los documentos del Concilio Vaticano II encontramos lo que la homilía es. Aunque la palabra divina en las lecturas de la Sagrada Escritura se dirija a todos los hombres de todos los tiempos y sea inteligible para ellos, sin embargo, su más plena inteligencia y eficacia se favorece con una explicación viva, es decir, con la homilía, que viene así a ser parte de la acción litúrgica. Y goza también de una cierta presencia del Señor, como lo afirma su Santidad el Papa Pablo VI. Está presente en su iglesia que predica, puesto que el Evangelio que ella anuncia es la palabra de Dios y solamente se anuncia en el nombre con la autoridad y la asistencia de Cristo. Así pues, cuando nosotros estamos en la asamblea, nos disponemos a escuchar atentamente la homilía que también el Espíritu Santo inspira en el celebrante, en el sacerdote, para que esta palabra pueda ser aplicada en nuestras vidas. Bien, con estos temas que nos introduce el Catecismo de la Iglesia Católica, que también nos va haciendo profundizar sobre la importancia de vivir la Eucaristía, de vivir la celebración litúrgica, y los cristianos nos encontramos, participamos de ella para hacer la vida, y nos encontramos para escuchar al Señor que se nos revela y que quiere actuar en nosotros, solamente para darle lugar a Él y ese espacio que Él se merece. Terminamos con esta reflexión final. Encontramos momentos de luz, pero también encontramos pasajes en los que Dios parece ausente. Su silencio pesa sobre nuestro corazón y su voluntad no se corresponde con la nuestra, con aquello que nos gustaría. Pero cuanto más nos abrimos a Dios, recibimos el don de la fe y poner toda nuestra confianza en Él por completo, como lo hizo Abraham, como lo hizo María, tanto más Él, que nos hace capaces con su presencia de vivir cada situación de la vida en paz y garantía de su lealtad y de su amor. Bien, con estas figuras que se nos adelantan, Abraham y María, nos abrimos a la fe. Hasta una próxima edición de su Catecismo de la Iglesia Católica en el programa Esta es nuestra fe. Venimos a misa a unir nuestros corazones y a presentar nuestra oración a Dios, a fin de que su palabra viva en nosotros. En la liturgia de la palabra, Dios se revela a los fieles. Debemos escuchar atentamente mientras el lector o la lectora, el diácono o el sacerdote proclaman esta palabra viva y eficaz. Así como recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión,
debemos también recibir la palabra de Dios en nuestro corazón y dejar que ella alimente nuestra alma. Una gran parte de la misa que celebramos hoy día se deriva de las Escrituras. Las oraciones que el sacerdote dice en la misa, los himnos que cantamos, las acciones, tanto el sacerdote como el pueblo, y muchos de los signos, como el agua, el vino, el pan y las posturas de pie, sentados o de rodillas, se derivan de las Escrituras. Las riquezas de las Escrituras se abren para los fieles en la mesa de la Palabra de Dios. Una Eucaristía dominical bien celebrada implica nuestra participación consciente y activa en la liturgia, y no ser solo meros espectadores. Al escoger y preparar a aquellas personas que leerán en la misa, las parroquias deben reclutar y entrenar solamente a quienes proclamen la Palabra de Dios con sentimiento, claridad y precisión. El humilde atraviesa las nubes, y mientras él lo quiere, lo que pide. Proclamar la Palabra de Dios a los fieles es un gran privilegio y una gran responsabilidad, ya que es a través del lector o la lectora que Dios se nos revela. Me gusta leer la palabra del Señor. Me gusta entender qué es lo que me quiere decir con la palabra. Y me gusta leer para que la gente comprenda qué es lo que quiere decir Él. En toda la misa, las lecturas de las Escrituras revelan el amplio panorama de la historia de salvación de la humanidad. La primera lectura se toma del Antiguo Testamento, excepto durante el tiempo de Pascua, en que se toma de los Hechos de los Apóstoles. La segunda lectura se toma de la experiencia de los nuevos cristianos, tal como la describen los Hechos de los Apóstoles y las cartas de los santos, Pablo, Pedro, Santiago, Juan y el autor de la carta a los Hebreos, así como el libro de la Revelación. Estas escrituras son tan importantes que la Iglesia no permite la sustitución de las mismas por otras de fuentes no bíblicas, no importa cuán apropiadas parezcan para una ocasión en particular. Una transición hermosa desde las Escrituras del Antiguo Testamento o Escrituras Hebreas hasta las del Nuevo Testamento o de la era cristiana la provee una respuesta cantada a la primera lectura. Normalmente, esta transición es uno de los salmos. El salmo responsorial nos recuerda, de cierta manera, la presencia de Dios en nuestra vida, tanto en los momentos buenos como en los difíciles. En conclusión, esta respuesta cantada es un canto de esperanza. Cantando ahora dos veces, y realmente es así, naturalmente, si uno lo hace de corazón, si uno hace el canto igual que si estuviera orando, con conciencia y de corazón, no como un papagayo, porque es lo mismo que estar rezando como si fuera un loro, pues no tiene el mismo efecto que si uno ora concentrado en lo que está diciendo, y de la misma forma es el canto. La liturgia de la palabra llega a su cumbre con la proclamación del Evangelio. En esta lectura escuchamos las enseñanzas de Jesús así como los relatos de sus milagros. Antes de que el sacerdote o el diácono proclame el Evangelio, el evangeliario se lleva en procesión desde el altar hasta el almón, representando de este modo la relación que existe entre las dos mesas. Para este momento nos preparamos con una aclamación del Evangelio cantada. Normalmente se anuncia durante todo el año con la palabra Aleluya, que quiere decir alaben a Dios. La excepción se da durante el tiempo de Cuaresma, en la cual se cambia esta aclamación
por una más apropiada para este tiempo litúrgico. Nos ponemos de pie por respeto a la presencia de Cristo, que se proclama en la lectura del Evangelio, mientras escuchamos las mismas palabras con las que Él le habló al pueblo. Hacemos entonces la señal de la cruz tres veces, una vez sobre la frente, otra sobre la boca y una tercera sobre el corazón, lo cual simboliza que levantamos nuestra mente, nuestras voces y nuestro corazón para invocar a nuestro amadísimo Dios. Después de escuchar las palabras de verdad y de vida, reconocemos y alabamos a Dios por ellas. Entonces nos sentamos para la homilía. La homilía es una parte integral de la liturgia y una fuente necesaria de alimento para la vida cristiana. La homilía contiene un mensaje para todos nosotros. Nos presenta el desafío de ser fieles a Dios, viviendo el mensaje que nos ha dado por medio de las lecturas. Una buena homilía comienza con el tema de las Escrituras del día, para llevarnos desde la contemplación de la palabra de Dios hasta hacerla nuestra y aplicarla a nuestra vida, más allá de la misa. Pero también hay que realmente meditarlas y luego aplicarlas realmente. A mí me gusta mucho también usar historias que están relacionadas con las lecturas del día y aplicaciones no tanto personales, pero a veces también hay que tener un poquitín de apertura a las experiencias personales que pueden ayudar a los hermanos en la iglesia a realmente a reaccionar como yo he reaccionado. O si hay que hablar de ciertos problemas que uno ha tenido también, saber que a la larga esos problemas con ayuda de Dios salen adelante. La liturgia de la palabra continúa con la respuesta a las Escrituras por parte de toda la asamblea. En este momento, el sacerdote nos invita a ponernos de pie y profesar aquello que creemos como cristianos católicos. Esta afirmación toma la forma de la profesión de fe o credo. Nos trae a la memoria, antes de recibir la Eucaristía, aquello que creemos. La profesión de fe es un momento crucial que nos transforma de simples oyentes de la palabra de Dios a profesar lo que creemos. La liturgia de la palabra concluye con la plegaria universal u oración de los fieles, por el liderazgo en la iglesia, por el mundo, nuestro prójimo y los difuntos. Se dice que las buenas peticiones se escriben con las lecturas del día en una mano y el periódico en la otra. Estas oraciones expresan no solo confianza en la bondad de Dios, sino también nuestro compromiso de orar por nuestros hermanos y nuestras hermanas que más lo necesitan y de ofrecerles nuestro cuidado.